Y bueno chicos, antes de iniciar lo que viene a hacer este video, me gustaría decirte que en la descripción vas a tener lo que viene a ser mi Twitter, en el cual me puedes dejar una pregunta para un próximo Preguntas y Respuestas, colocando hashtag DJGovPIR, así como puedes estar viendo en pantalla. Simplemente colocas lo que viene a ser hashtag DJGovPIR y seguido de esto colocas lo que viene a ser tu pregunta. Y si tu pregunta es muy buena o muy llamativa, es posible que salga en un próximo Preguntas y Respuestas. Y pues nada, como dije, la descripción vas a tener el Twitter para que me puedas dejar tu pregunta. Y pues nada, vamos a pasar con lo que viene a ser el video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y esta vez, como podéis estar viendo, está lo que viene a ser un nodo más de GTA 5 Online. Y como pudieron ver en el título, dinero infinito, nivel infinito, todo desbloqueado en GTA 5 y generadores falsos en lo que viene a ser GTA 5 Online. Y bueno chicos, esto es ya algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo en GTA 5 Online. Y viene a ser unas personas las cuales crean una página falsa en la cual te dicen que si colocas lo que viene a ser tu cuenta de social club y colocas tu número de celular, tu número del teléfono, pues te van a colocar nivel, dinero, todo desbloqueado en GTA 5 y básicamente lo que trae una cuenta hackeada en GTA 5. Y bueno, como ya saben y mucha gente ya lo sabe, esto es algo falso, que tan solamente buscan quitarte lo que viene a ser tu cuenta del social club y además de esto, lo que viene a ser quitarte faldo, o sea, faldo, dinero o lo que viene a ser lo que tengas en tu celular. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes en tu celular una tarjeta de crédito, saldo en lo que viene a ser la Play Store o simplemente saldo para poder llamar a otras personas, pues lo que pueden hacer estas personas es quitarte este dinero y lo pueden hacer mediante estas páginas de generadores falsos de dinero, nivel y todo desbloqueado en GTA 5, ¿vale? Como dije, esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo en GTA 5 Online. La mayoría de gente ya sabe que esto es falso, pero hoy en día me siguen llegando mensajes al Twitter diciendo que les quitaron su cuenta de Social Club, que le quitaron su dinero del celular, que ya no tienen saldo, que le quitaron cosas, ¿vale? Y esto, como dije, es por estas cosas, por estos generadores falsos, los cuales la gente cree que son reales, ¿vale? Porque yo sé que mucha gente necesita dinero y pues que ven que esto es una manera, por decir, rápida de conseguir dinero, nivel y todo desbloqueado y además de esto gratis. Pero como dije, es algo totalmente falso y solamente es para quitarte tu cuenta, tu tarjeta de crédito y tus cosas. Y es algo lo que viene a ser, por decir, falso, como ya saben. Pues nada, como dije, esto ya mucha gente lo sabe, pero mucha gente sigue cayendo de todas maneras en esto y por eso hago este video, porque como digo, diario me llegan uno o dos mensajes diciéndome que le quitaron su tarjeta de crédito, que no tienen dinero, que le quitaron todo el dinero, que no pueden entrar a su cuenta. Y como dije, es porque entraron a estos generadores falsos. Nunca crean, pero que nunca en serio crean, que básicamente si ven en lo que viene a ser un Facebook o en los comentarios de este video mismo, ven yo que es una persona comentando que en tal link le dieron tan dinero y gratis, es totalmente falso, ¿vale? La única manera para que tú tengas una cuenta con dinero infinito, nivel infinito, todo desbloqueado, o es haber jugado mucho al juego o tener una cuenta hackeada, ¿vale? Y las cuentas hackeadas no son gratis, todo el mundo cobra por una cuenta hackeada. En mi caso, yo también vendo cuentas hackeadas y las vendo a un buen precio, así que si tú tienes el dinero y necesitas también necesitas las cosas en el GTA 5, pues lo que puedes hacer es a mí pagarme lo que viene a ser una cuenta y podemos hablar sobre la cuenta en lo que viene a ser mi Twitter, que como ya dije al principio, lo tienen en la descripción. En mi Twitter me pueden escribir DJGov y quieren una cuenta y yo voy a contactar contigo para ver lo que viene a ser lo de la cuenta. Y también otra cosa es que se descarguen el Momenú sin PC3 pirata. O sea, si no tienen el dinero para poder conseguir o que les den una cuenta chetada, pues lo que puedes hacer es simplemente descargarte el Momenú sin PC3 pirata, que también lo vas a tener lo que viene a ser la descripción. Pero el Momenú sin PC3 pirata cuesta un poco de instalar y por eso es complicado, pero vas a poder con él chetear tu cuenta totalmente gratis. Entonces, como dije, espero que este tema haya quedado muy claro, ya que como dije, mucha gente en Twitter me sigue diciendo que le quitan las cuentas con estos generadores falsos. Y como dije, si tú eres una persona nueva en GTA 5, no caigas en estas cosas porque son totalmente falsas. Y bueno, nada chicos, como ya saben, me pueden dejar en lo que viene a ser mi Twitter una pregunta, en lo que viene a ser el hashtag DJGovPIR para un próximo Preguntas y Respuestas. Y de fin de crear, recuerda que puedes dejarme un like, suscribirte si esta información te ha ayudado. Como dije, no olvides compartir y también para que más gente se entere sobre este tema. Y de final, yo me despido y hasta la próxima. Chao, chao.